Molt bones a tots, ens lleguem ara amb Pink Floyd, la darrera entrega de la sèrie d'entrevistes dels Premis Sones Mediterrània 2022, però avui no tenim amb nosaltres a un premiat ni a una premiada. El que sí tenim amb seguretat és gent de l'àmbit nacional i internacional en compromís per la societat, la igualtat i la solidaritat. Compromís i defensa del planeta, del medi ambient i dels drets humans. En definitiva, defensant un món millor. I és que avui tenim amb nosaltres els responsables d'aquests Premis Sones. En primer lloc, l'Àngel Juárez, president de Mare Terra Fundació Mediterrània. Molt bon dia, Àngel. Hola, bon dia. I també ens acompanya qui s'ha encarregat d'aquestes entrevistes que siguin possibles, la Núria Folch, responsable de comunicació de la Fundació Mare Terra. Molt bon dia, Núria. Bon dia. Jo he començat totes aquestes entrevistes una mica parlant dels orígens, de la voluntat, de per què s'engeguen diferents projectes, i avui m'agradaria fer el mateix, perquè al llarg de la seva història, entre 1995 i fins al 2021, ara estem en l'edició de 2022, els Premis Sones han lliurat 250 reconeixements i mencions a persones i col·lectius de tot el món. Aquest 2022 superaran aquesta xifra, i per concloure anem a repassar el que és aquesta gala, tant de Tarragona i de Fundació Mare Terra. I com parlem dels orígens, anem a parlar i anem a preguntar-li a l'Àngel com neix això, que són 28 entregues ja dels Premis Sones, com neix aquesta iniciativa de fer una gala de premis premiant gent vinculada al canvi social? Cuando comenzó, lo primero de todo, daros las gracias por la labor que de implicación que está haciendo todo Radio Ciutat de Tarragona y de hacer ciudad, porque estamos haciendo ciudad, estamos haciendo país, estamos haciendo, pues, vendiendo todos nuestros tesoros, que somos el pueblo, al fin y al cabo. Da la gracia de antemano. Segundo, pues, cuando nosotros comenzamos hace ya más de 30 años largos, nos dimos cuenta que no íbamos a hacer mucho, sino nos dedicábamos a hacer formación y educación ambiental y sensibilización. Son las tres más o menos palabras quizás claves del por qué todo esto y por qué estamos aquí ahora, ¿no? Vimos que los jovencitos no, en el colegio no le enseñaban nada de lo que era todo lo que es el futuro, ¿no? El reciclaje, lo que es la recogida, todo este tipo de cosas que ahora parece como que ya están muy manidas. No, al principio nadie sabía lo que eran las 3R, ni sabía nada de eso, ¿no? Y nos dimos cuenta que nadie lo hacía. Ni el ayuntamiento, ni la Generalitat, no había una asignatura que impartiera educación ambiental. No había nada. Entonces, después de nacer a través de una fira, la fira del medio ambiente, la trovada al medio ambiente, que estuvimos 14 años sin parar, metiendo más de 100.000 personas en la Rambla, en un fin de semana, que dijimos ya hasta aquí, hemos demostrado, pero después nos faltaba algo, y en la fira metimos algo de formación y educación ambiental. De hecho, el primer curso científico de Mitrania se hace en la fira. Es una parte más de la fira, ¿no? Después se fue desglosando todo. Y después de una reflexión nosotros, de la Junta, de los que tiramos para adelante la Mediterránea, dijimos, es que aquí es imprescindible la educación ambiental, si no, no vamos a conseguir nada. Si los pequeñitos que suben no empiezan a adquirir un mínimo de conciencia, aquí no va a haber transformación, no va a existir transformación ninguna. Y es cuando empezamos a diseñar el primer convenio de la historia, donde ya se pudo pagar una secretaria en la fundación, que fue con Sirusa, recién nacida Sirusa, la diseñadora. Después nos dimos cuenta que había personas que estaban trabajando y que hacían por el tema del cambio climático, por la naturaleza y por los derechos humanos, y nadie lo sabía. Digo, vamos a hacer unos premios o algo por el estilo que podamos trasladar a la población que hay gente que están trabajando y que se lo están trabajando muy bien, nada más. Y de ahí nacen los premisonas. Llamamos a algunos colegas en aquellos tiempos, entre ellos Napi, uno de los premiados de este año, y le digo, dame. Después de decidir que era la foca monje nuestra mascota, por muchas características que tiene además este mamífero, pues no hizo el logo Napi, que es el logo que ha pasado por muchos años, ahí está. Además, es una sola línea que es muy difícil y hacerlo bastante complicado, pero es precioso, ¿no? Y ahí nacen los premisonas. Nacen los premionas, empezamos en la Plaza Imperial Tarraco por primera vez en aquellos tiempos. Y éramos tan locos, como se suele decir la canción, éramos tan locos antes que decimos, ¿cómo empezamos? El primer
premiones de la historia. Vamos a diseñar el río Francolí real, pero eso en el lobby del Imperial Tarraco, con agua, con arbustos, con ecosistema y bueno, un curro. Pedimos favores a algunos jardineros potentes y dijimos, oye, necesitamos camiones de arena, camiones de tierra, necesitamos plantas, necesitamos esto y algo estanco que podamos meter agua para reproducir el río Francolí. Y lo hicimos, bueno, un trabajo de chinos. Ahí colaboraron más de 80 personas en aquellos tiempos, colaboradores nuestros, y se hizo, y lo hicimos. Y ahí nace ya los Premisonas. Y después, figúrate, 28 años, ediciones más, ha llovido. I tant. I precisament això que dius, no? Que cada cop hi ha més gent que reivindicar i cada cop hi ha més premiats, perquè és que cada any passa, són 250 els que hi ha més els d'aquesta edició, i això és un bon indicador, no? Jo crec que si hi ha gent a reivindicar que està fent les coses bé, és bon indicador que hi hagi molts premiats. La clave de los Premisonas, modestia aparte, serán de los organizadores, hemos intentado diseñar una estrategia para que no se la cargaran la propia ciudad. Entonces dijimos, aquí tenemos que hacer algo que gobierne quien gobierne, lo acepte como algo bonito de la ciudad, como algo que surge de la sociedad tarragonina, y que lo acepten como una cosa más, igual que está lo de Tarraco Viva, igual que hay una serie de iniciativas culturales de esta ciudad que están ahí y ya no las pueden tocar quien venga a gobernar, quien le toque gobernar. Y entonces empezamos a abrir todos los premios fuera de Tarragona, afuera, a nivel internacional, al final también de todas las autonomías, y fue adquiriendo pues prestigio y no solo imagen, sino también vendíamos lo único que nosotros podemos vender. ¿Qué puede vender un obrero o una persona que no ha entrado en eso que critica a todo el mundo? Su honestidad. ¿Qué se puede vender? Se puede vender que no hay nadie por detrás, con intereses ocultos. Todo eso es lo que ha ido dándose cuenta de que un premio ONA no es un premio cualquiera. Es un premio donde detrás hay organizaciones ambientales, donde detrás hay organizaciones que están trabajando por los derechos humanos, y que todos ellos son los que hacen al final que sean premiados unos u otras. Y esa es precisamente las características. O sea, cuando van mirando un poquito algunos premios por ahí, a mí algunos me han dicho que aceptaban el premio porque me habían dicho que no, a otros importantísimos de muchos y tal. Por ejemplo, la directora del Jueves, por poner un ejemplo, me acordaré toda la vida cuando dice he dicho no a varios premios. Ahora, el vuestro sí, el vuestro no me lo pierdo. Es un honor y un orgullo. Y eso es lo bonito que nos estamos encontrando con estos premios. ¿Cómo hemos logrado que tenga esa aceptación tan bonita, una aceptación de, pues bueno, de fortaleza, porque es una aceptación de que aunque no haya dinero le puede hablar cualquiera, oye, no llegamos porque no llegamos, porque somos una ONG, porque estamos moviendo como podemos, estamos poniendo el corazón, la piel, todo, pero queremos agradecerte lo que estás haciendo y queremos premiarte y queremos reconocerte. Eso ha calado, y ha calado en toda Latinoamérica, ha calado en muchos países, y hoy día, hombre, que te venga una de las fundaciones más importantes del mundo con más de 260 personas trabajando, que tienen hasta un satélite propio, que están trabajando no sé cuántos países, y te venga aquí a Tarragona a recogerlo, eso no pasa cada día tampoco. Ni te viene gente como hay ahora mismo, que nos viene gente de toda la autonomía, de toda España. Y además, me tienen que confirmar que vienen de diputados del Parlamento de Marruecos, que vendrán alcaldes también, me vienen también del gobierno balear, vienen del gobierno de Cantabria, toda una serie de invitados que no son precisamente de Tarragona. Ese es el valor. Le estamos potenciando Tarragona, estamos subiendo Tarragona por todos lados, y a la vez estamos en armonía con todo lo que creemos que es el planeta. Y esa es la idea. Nosotros no tenemos límite. Si no, no meteríamos en digital o en internet en directo la gala. Es porque queremos que llegue a Finlandia, o que llegue a Noruega, o que llegue a Argentina. Queremos nuestra gala. ¿Por qué? Porque la gente lo ven. Y después nos escriben y dicen, hemos estado viendo la gala, felicidades, ta, ta, ta. Eso es, pues no sé, vamos a decirle que hasta un honor el poder tener estas noticias.
Y una de las responsables de que de arribar a tot arreu es precisamente la Núria. M'agradaria que ens diguessis també una mica com ha estat en els darrers anys de l'organització dels premis comunicar-te amb els premiats, perquè jo crec que aquest orgull del que parla l'Àngel també l'hem notat aquí a les entrevistes que hem fet. Sí, sí, sí. Bueno, és tot un repte organitzar uns premis ONES, no? I més aquests dos anys ja en pandèmia. Però bé, com diu l'Àngel, el més bonic és que és veritat que la gent ho sent i ho viu i no... No esperen un gran premi, sinó és l'experiència que reben al venir als Premis ONES, al conèixer la ciutat de Tarragona, al que veuen la voluntat que hi posem nosaltres i que ho fem persones humanes, les que parlem amb ells, les que treballem, i també quan venen aquí, que sempre treballem amb uns actes que fomentin la comunitat entre ells, perquè està molt bé donar-los a conèixer, però crear aquesta cooperació al final és el que sí que és, ens ajuda a fer un món millor, no? Llavors ens centrem molt en que els Premis ONES siguin una experiència tant de Tarragona com una experiència de cara al futur. Vull dir, el Premi ONES és un primer pas per després seguir treballant tant nosaltres amb els premiats com els premiats entre ells. I això hem tingut molts exemples de coses que s'han aconseguit. L'altre dia recordàvem, per exemple, el 2020 vam donar un premi a l'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors d'aquí de Tarragona. Aquesta és una altra de les coses especials dels premis, no? Que premiem a gent internacional, com bé deia l'Àngel, però premiem a la gent de la ciutat, dels barris que està treballant. Per exemple, l'Observatori de les Desaparicions Forçades, després de rebre el Premi ONES, sent de la pròpia ciutat, va aconseguir que la llei s'aprovés al Parlament de Catalunya, bueno, la llei que investigaria totes aquestes desaparicions forçades. ¿Verdad, Ángel? Sí, sí, pero así, así. Además, no es un tema de carambola. Eso podría decir, ¿esto es una carambola? No, llevaba muchos meses en un cajón metido lo de la ley de esta que hablaba Núria, ¿no? Pero ha habido muchísimos casos más. De hecho, en esto, el de este año mismo, antes de que llegue a la gala, ya hemos empezado a hacer convenios con muchos premiados para trabajar juntos. Así que lo bueno es eso, es que nos implicamos también nosotros. Y decimos quién somos y depende de qué tema de cosas, pues ayudamos y nos implicamos en las campañas, por ejemplo, lo del ecocidio u otro tipo de campañas que ya hemos firmado convenios. O sea, el tema no es solamente reconocer un premio un día, es primero implicarnos, entender por qué lo están haciendo y después, si podemos, pues ponernos mano a la obra también, a trabajar conjuntamente en según qué tipo de proyectos. De hecho, lo estamos haciendo. Muchos de ellos llevamos años ya trabajando, que fue en su momento un premiado, una premiada, ¿no? Eso es lo bonito. ¿Por qué? Porque somos una ONG, no somos una oficina de marketing que se encarga de estos premios. Nosotros nos implicamos bastante porque tenemos características para y potencia como para poderlo hacer, que no solamente son los premios, es la fundación con proyectos sociales, es la coordinadora de entidades de Tarragona, donde hay más de 100 entidades de esas que nadie las quiere porque son molestas, insalubres y bueno, y encima pobres. O sea, este tipo de cosas las tenemos también en Mediterránea, y tenemos la Red Internacional de Escritores por la Tierra. Son más casi 1,000 personas en todo el mundo que la dirigimos nosotros, además. Y que hay cantautores, que hay escritores, que hay poetas, que hay una amalgama de gente diversa, muy interesante, muy buena. Y todo eso hacemos un cóctel. Nosotros ya nos encargamos, pues, de implicar a gente de la coordinadora en actividades ecologistas o hacer un día del día de concienciación de las playas, por ejemplo, y que te vengan 7, 8 entidades de niños, de sport, el de Manavista, el ADT, aquí, allá, y vienen. Y entonces, eso no ha pasado nunca. Eso es algo, un fenómeno psicológico o social, porque que tú llames a entidades que en la vida se han implicado en temas ecologistas y digas, oye, cuando tenga colonias queremos que envíes 50 niños. Y al otro, y lo mismo, esto lo otro. Pues bueno, lo estamos consiguiendo. Llevamos ya no cuántos años con más de 500 personas en la playa. Eso es inaudito. Pues bueno, ¿pero por qué? Porque intentamos crear sinergia entre la RIE, entre los premiados, entre la coordinadora. Y eso lo estamos consiguiendo. Una vez la decana de sociología de una universidad, la veracruzana, dijo que quien quería incluso hacer un estudio venía a Tarragona a estudiar, porque eso en temas de lucha, en temas de reivindicación, no había ocurrido nunca. Mezclar sectores que parecen tan dispares, pues no hay nada dispar. Todo se reduce a dos palabras. No se concibe un solidario sin ser ecologista.
Y no se consigue un ecologista que no sea solidario. Algo falla entonces si no lo es. Pues sí, porque ¿qué características tienen todas las entidades o tienen los escritores que están implicados en temas de la sociedad o el cambio de la tierra? Pues todos los mismos, ¿no? Si solamente es tocar las puertas y decir, oye, vamos a trabajar juntos, ¿no? En según qué temas, ¿no? Por la cuenta que nos trae, ya está bien de unos por un lado, otros por otro, otros por otro. Pues venga, el tema de los gitanos con uno de los premiados, por ejemplo. Pues el tema de los gitanos, o sea, 50.000 familias que estén coordinadas en una gran plataforma, eso hay que premiarlo. Y sobre todo porque ya sabemos lo que es la cultura también de algunos sectores también. ¿Por qué? Porque cuesta mucho coordinarlo. Porque son muy, muy, muy anarquistas todos los gitanos. Van a su, a su. Y tenés coordinado tantas miles de personas, pues tenemos que trabajarlo y tenemos que decir, oye, vamos a trabajar juntos. Estamos, vamos a trabajar juntos, de hecho. Y vamos a hacer algunos proyectos sociales de medio ambiente al pueblo gitano. Pero eso es incluso antes de que venga a recoger el premio. Igual que esa implicación, estamos otros. Lo del ecocidio, estamos implicados en recoger firmas, en lo del Mar Menor. O sea, tenemos muchos, muchos datos. Por ejemplo, otro de los que vienen también es la de que no se queden. Bueno, porque estábamos en vía de exterminio total, ¿no? La foca monje, el lince, todo esto, bueno, pues esos van a estar aquí y por supuesto nosotros vamos a estar ahí como grupo ecologista que somos también, básicamente, ayudando en lo que podamos nosotros. Y una cosa que quiero recordar, vosotros estáis haciendo una colaboración muy importante. Pero es que tenemos otros colaboradores que ya son miembros de nuestras propias organizaciones. La Agencia EFE es miembro. O sea, Radio Nacional de España es miembro. Y se implican en lo que pueden y le dejan los jefes. Pero ahí están, se implican. Y por eso este año estrenamos el premio ONAS EFE Verde. Igual que el Bosque Habitado fue hace 3 años. Pero es que ellos están, cada vez que le enviamos una noticia o cada vez que enviamos algo de difusión, se replica tanto que en media hora ya lo han leído medio millón de personas. Eso hoy día, ¿quién puede ofrecer eso? Muy poca gente, muy poca. Y eso en Mediterránea lo estamos ofreciendo. Hacemos pues una coordinación de medios de comunicación más nuestras propias redes sociales, y eso es lo que también nos aplauden muchos premiados, porque de no saber que existen a que en un mes y medio esté saliendo hasta en la sopa en todos lados, en todos los diarios de España y además también en latinos y por supuesto locales. Eso es otro gran premio que le estamos ofreciendo también a todos los premiados y premiadas. Parlem d'aquesta varietat i d'aquesta involucració en la ciutat també, i és que és tan variada que m'agradaria destacar també que aprofiteu una gala com aquesta per rendir homenatge als 10 anys de Stromboli i Jazz Bands que actuaran, i també a Jazz Band, que és una banda local d'aquí de Tarragona. Sí. Aprofiteu, no?, aquest espai, que algú ja ha consolidat com aquesta gala per portar música local i portar cultura tarragonina. Sempre. Mira, nosotros podríamos perfectamente, a lo mejor si tuviéramos otra capacidad económica más fuerte. Porque dentro de la red de escritores tenemos, pues no sé, te puedo poner varios ejemplos, pero de Silvio Rodríguez pasando por otros cantautores mundiales. Y solamente decir, oye, ven, porque es miembro de la red nuestra. Pero eso vale un viaje, una logística, una serie de gastos que aunque no cobran, tienes que tenerlo. Pero preferimos ir también, que aquí hay muy buena música, la tenemos aquí en nuestra tierra. Y bueno, y de hecho lo estamos, el Stromboli está viniendo de hace ya, pues yo qué sé, en la eternidad casi le digo, el Raúl que me lleva loco, porque el Raúl es muy activo y muy dinámico, pero ahí está, se implica en los premios, está allí, van a ser de one ya, o sea, tocando. Las chicas estas, igual que hemos tenido otra vez otro experimento así de fusión y de chicas, era pensando precisamente en todas las guerras que hay ahora, en todo el tema también de las donas, igual que las hacemos un gran homenaje a las ganas por todo lo que están padeciendo, ¿no?, de terror la mujer musulmana. Pero por eso hemos hecho un poco de hincapié en traer un grupo que eran todos donas, ¿no?, que son las que estaban también. No sé, y por qué no, y ya atrevido, de forma atrevida, ¿por qué no rumba catalana? Que es de aquí, de Cataluña, y que depende cómo sea, ya estamos hablando de crear una plataforma fuerte para pedir oficialmente que la rumba catalana sea patrimonio de la humanidad.
Y bueno, de hecho, nos ha confirmado también Cicus que vendrá, que fue un premiado de hace un año Cicus pasado. Cicus Carbonell, sí. ¿Sí? Y que vamos a intentar pues tener a toda una serie de rumberos famosos de Cataluña y que se impliquen en todo esto. De hecho, va a venir a la gala el presidente de la UNESCO de Cataluña. Está invitado también, viene por medio también de la plataforma de gitanos que lo han invitado para poder empezar a hacer ese germen de plataforma para la candidatura, que eso van a ser también los premios. Todo esto van a ser en la gala de los premios. Hay 100 reuniones paralelas a la vez de los premios. Ese es el significado de los premios. Hacer los premios por dar, pues yo lo veo hasta aburrido. O sea, es crear las sinergias con todos los premiados y que salgan de ahí. Y por eso nos implicamos y por eso nos tiramos 2 días sin parar con los premiados. Eso no lo hace nadie en ninguna gala. Pero nosotros estamos ahí, todo el equipo entero estamos ahí dando la piel. Y el sábado también estamos con ellos, con los que no se han vuelto. Pero porque queremos que se conozcan entre ellos y empiecen a trabajar entre ellos también. Proyectos que tengan en común y seguramente van a salir muchos porque siempre salen. No solo salen proyectos, sino que salen matrimonios. Sí que és veritat. Has parlat abans, Núria, també d'aquestes dues edicions en pandèmia que m'imagino que han estat difícils, però aquesta és la primera que es fa en plena normalitat. M'imagino que teniu ganes de fer una edició com Déu mana, podríem dir, no? Exacte, sí. A més, aquest any és el primer any que podem omplir el teatre. De fet, ja tenim el teatre ple, unes 450 persones, i estem ja amb la llista d'espera. Per això, bueno, la gala, per això també fem que es pugui veure en directe a la nostra pàgina web i el dia següent per TAC12. Molt contents de poder veure les cares, també de que es puguin viure més aquestes emocions dels Premis Ones. Per això també recuperarem, ja que ho fem al Teatre Metropol, als jardins que hi ha allà fora, un petit piscolais per totes les persones que assistents. Nosaltres ho fem per tothom que vingui, òbviament, que allí és on tindrem, com deia l'Àngel, aquest grup de música catalana, que és 4 de la Cera, que estaran allí per ficar doncs, una mica de marxa a l'acabar la gala. I bé, molt emocionades de veure l'èxit que està tenint els Premis Ones, tot i que portin 28 anys, que la gent no se'n cansa. I la gent inclús trucaven ja per reservar-nos abans de que obrissin la llista després, perquè ja saben que diuen, pues el Dia Mundial del Medi Ambient és el 5 de juny, vale, aquest cap de setmana són Premis Ones, ja truquen per venir. Y claro, yo obviamente muy felices de que así vaya. Podrán bailar, le dejaremos que hagan alguna rumbita en el patio luego, que bailen con unos vinitos brindando. Tenemos invitados especiales también que quieren venir, aunque no estén premiados, y alguna vez fueron premiados. El padre Patera viene desde abajo, desde Andalucía, solo por estar acompañándonos. El famoso padre Patera, que bueno, fue famoso y fue portada de Forbes y portada también de varias revistas internacionales por el trabajo que hacía con los inmigrantes, y por eso se quedó con el nombre padre Patera, porque los que venían embarazadas en las pateras, él los acogía, aunque fueran ilegales, los acogía hasta que fueran madres, etcétera, ¿no? Sí, famoso por eso, ¿no? Tenemos a la Maite Carrasco, bueno, no sé, una crack en trabajo, una periodista de guerra, que es una maravilla, y está. Este es parte del grupo que ya están trabajando con los premios. Todos estos son asesores de la comisión y nos van cada año pues pasándonos pues personas o entidades que valen la pena premiar. También va a estar la Gemma Rodríguez, que es la directora de comunicación de la ministra en este caso, ¿no? De cultura. Tenemos una serie de personas, por ejemplo, el propio Arturo Larena, que es el director de Agencia F Verde. Todos estos van a estar también invitados por separado, ¿eh? Y van a estar acompañados. Hola, Cristina Gallac, que era hasta hace poco la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, por ejemplo, y que sigue estando también trabajando implicada como alta comisionada. Y fue una de las responsables del objetivo del milenio, cuando estaba Zapatero, que hay que recordar estas cosas también. Es un personaje impresionante, la Cristina también. Tenemos una serie de invitadas e invitados que nos están como apoyando, o sea, como respaldándonos la labor. Y eso es agradable, ¿no? Porque a veces no nos dejan sentirnos solos, ¿no? O sea, nos arropan con su complicidad y con su apoyo. Y ahí están siempre, ¿no? Y eso es muy bonito también. Ja per acabar, sé que no us cal molta promoció perquè, com bé ha dit la Núria, sempre van volant aquestes invitacions, però m'agradaria acabar amb això, amb que diguéssiu, per vosaltres, heu dit uns quants motius, però què fa especial a aquesta gala dels Premis Ones i com convidaríeu als que no coneixen o mai han estat a acudir a aquest certamen?
Bé, jo diria que és el primer pas, assistir a la Gala dels Premis Ones, per si vols prendre una mica d'acció en el planeta, el primer pas per encoratjar-te és els Premis Ones, perquè molts cops, si veiem les notícies o ens quedem amb els titulars, sembla que ja no hi hagi res a fer, doncs jo us animo que vingueu als Premis Ones i que us en doneu compte que sí, hi ha coses a fer, sí que hi ha molta gent fent-ho i que entre totes la podem ajudar, i a part de que és una gala divertida i molt emocionant, y a mucha independencia también. En la línea que decía Nuria, ¿desde cuándo quedar bien con tu conciencia pasándotelo bien? A veces es complicado. Y nosotros estamos ofreciendo una gala, no solo divertida, sino muy interesante, donde vas a aprender hasta una serie de personas, entidades que están trabajando por mejorar tu propia vida y el planeta, y donde va a ser divertido, va a conocer a muchísima gente que están ahí implicadas, y creo que es un primer paso para empezar a implicarse como persona en los temas de que otro mundo es posible, ¿no? No nos gusta el que está ahora. Es muy cruel, hay muchas muertes, es un mundo que vamos, como decía la frase aquella, por favor que pare, que yo me bajo, ¿no? Y no queremos que se baje nadie, queremos que luchen para no llegar a esos puntos. Amb aquest missatge positiu ens quedem, convidant la gent a la gala, és un missatge positiu entre molts que hem vist en aquesta sèrie d'entrevistes, així que moltíssimes gràcies per avui passar pel plató i per tot això que hem aconseguit, que no són poques entrevistes i han estat totes molt interessants i molt de compromís com són les Premis Ones. I muchas gracias, le repito, de verdad, por la implicación de Radio Ciutat y personalitzades con Álvaro. Moltes gràcies. I moltes gràcies a la resta per escoltar-nos. Amb això ja tanquem. Només queda convidar-vos a tots a la gala dels Premis Ones.